De las veladas de tradición, voy a explicar unos temas organizativos en el sentido que esta vez habíamos limitado las plazas para precisamente evitar tanta concentración. Bueno, a pesar de la limitación de plazas, ha habido gente que no ha podido venir porque ya estaban limitadas y ha habido otros que se han incorporado en el último momento, lo cual también es de agradecer. Buscaremos en la próxima ocasión a ver si encontramos algo que reúna unas condiciones más amplias, pero es que son muchas condiciones las que hay que reunir. Bueno, en esta ocasión voy a explicar, como veo que hay muchas caras nuevas, que es la primera cena que acudís, voy a explicar brevemente las cenas, la organizan los grupos de propaganda de Madrid, que dependen de la Comunión Tradicionalista Carlista, y los grupos de propaganda se encargan principalmente de como dice su nombre, de propagar, es decir, de hacer apostolado, apostolado político y social, católico, sin ocultar a Cristo. Bien, porque hay muchos por ahí que van de sediciosamente católicos, en el sentido que supuestamente lo son, pero en fin, no lo parecen. La nuestra, de los grupos de propaganda, lo que tienen como principal función no solamente es propagar estas ideas, sino formar a los jóvenes en lo que es la lucha revolución contra revolución. Tener claro que estamos en un proceso revolucionario e intentar que la gente joven comprenda que se le debe hacer frente. Para eso se necesitan herramientas, se necesita conocimiento y luego se necesita sobre todo un acto de conversión personal. Es decir, la lucha contra la revolución empieza desde una acción personal, bien, y que debe ir poco a poco filtrando a toda la sociedad. Con esa perspectiva, los grupos de propaganda no se cierran, aunque dependen del carlismo y dependen orgánicamente de la Comunión Tradicionalista Carlista, no hacen actividad solo carlista. Lo que se pretende es precisamente unir a todos aquellos católicos de buena fe, bien, e incitarlos a hacer algo donde sea. No tiene por qué ser en el carlismo. Aquí hay muchas asociaciones, hay representantes de muchas asociaciones. El caso es estar en algún sitio, en alguna asociación que defienda nada de valores cristianos, no, principios, que defiendan los dogmas que nosotros defendemos. Nada de valores y cosas así etéreas, que en fin, que es lo que hoy en día se lleva. Bueno, en esta tercera cena traemos de invitado, voy a leer un poco su biografía porque tiene una extensa biografía. Traemos a Alex Navaja, cuando todo el mundo creo que todo el mundo que estamos aquí lo conocemos como encargado de la hospedía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Ha sido también durante muchos años, director gerente de Radio María España. Nosotros en la invitación poníamos que había sido director, bueno, y Radio María sí nos escribió aclarando que ya no lo es. Es decir, pues sí, en caso decía algo inoportuno. Bien, también ha sido subdirector del colegio privado Highland y durante muchísimos años, pues casi 10, 11 años, redactor del diario de La Razón. Nos va a venir a hablar, exactamente el título de la conferencia era La memoria histórica y el futuro de la Cruz del Valle. Vamos a ver, una de las características también de estas cenas es que lo que se pretende es que el público intervenga mucho, que nos vayamos conociendo, que gente de diferentes ámbitos del catolicismo, bueno, pues se vayan conociendo, vayan surgiendo amistad, bueno, y lo que se pretende también es que se vaya conociendo a los conferenciantes y que haya una intervención activa, con lo cual después de la comida, ahora nos dará una breve charla, después de la comida pues hay la posibilidad de intervenir, de hacer todo tipo de preguntas. Y otra de las características de estas cenas es que no venimos a hablar, aunque se hable de historia en muchas ocasiones, de algo histórico, es decir, siempre hay que proponer algo para el futuro. Es decir, buscar una esperanza y decir, bueno, ante esta situación, por ejemplo, que vivimos ahora de la memoria histórica y el futuro incierto de qué pasará con la Cruz del Valle de los Caídos, bueno, pues lo que se intenta es proponer qué puede hacer, qué podemos hacer nosotros, pues para ayudar
a que la memoria histórica, en fin, desaparezca, la desmemoria histórica, o a defender la Cruz del Valle. Entonces ya sin más irán apuntando los platos o lo que sea las camareras mientras nos dan una breve charla. Y si eres breve, mejor, porque si te alargas, el problema que tendrás es que después vendrá la comida y entonces o tienes que dejar de hablar de golpe o no puedes comer. Tienes que elegir una cosa u otra. Fenomenal. Pues gracias, Javier, me adapto. Voy a intentar estar de pie, pero tengo una lumbalgia tremenda, es una cosa que no me había pasado, pero me imagino que con la edad va pasando más. Pero precisamente por mover muebles en la hospedería del Valle de los Caídos, pues estamos reformando todo, pues todas las mesas, bueno, camas, de todo. Entonces, el otro día cargando, pues me quedé sin espalda. Entonces hoy está bastante, bastante mal. Una pregunta, por saber un poco, ¿todos que ustedes han estado, los que están aquí, han estado todos ustedes en la hospedería del Valle? Sí, yo sí también. Si alguno no ha estado, lo puede decir, nos le vamos a señalar. No tengo pendiente. Bien. Bueno. Simplemente por poner en valor, aunque hombre, yo ya sabía que venía un grupo pues evidentemente cercano, amigo, no tienen ustedes pinta de ser ninguno de Podemos, y si no es, no pasa nada, les recibimos, pero ustedes conocerán bien el Valle de los Caídos. Pero simplemente por recordar algunas cosas, porque a mí me ha pasado que cuando durante todo este año pasado ha venido muchísima gente a visitar el valle, mucha gente descubría la hospedería y el comentario habitual era: ah, pues yo no sabía que había nada detrás de la cruz, ¿no? La gente entra, va directamente hacia la basílica, algunos siguen la carretera despistados, llegan a esa inmensa explanada, ven a la izquierda la hospedería, a la derecha la escolanía y la abadía, no saben muy bien, entran en la hospedería porque tampoco saben, o sea, no saben lo que es el valle, no saben si hay una iglesia o no saben lo que sea, saben que hay una cruz y poco más, ¿no? Y saben que hay una cruz y que en algún sitio está Franco, o estaba Franco, ¿no? Y entonces, mucha gente viene así, entonces entra en la hospedería, les atiendes, les llevas, hemos hecho un pequeño tour en la hospedería, enseñando la biblioteca, que probablemente algunos de ustedes, muchos de ustedes no conozcan, porque ha estado cerrado durante 35 años. Y mucha gente se sorprende, la llamamos la joya escondida del valle, porque ha estado cerrada 35 años, no se enseñaba absolutamente a nadie, contra ventanas cerradas, puertas cerradas, y no se enseñaba a nadie. Tenemos huéspedes que llevan 35, 40, 40, 40 y pocos años viniendo a la hospedería, se conocen la casa de un extremo al otro y nunca habían estado en la biblioteca, ¿no? Con lo cual, bueno, hemos hecho un pequeño tour. La biblioteca ya les adelanto, también para darles ganas de venir. Como les digo, es la joya escondida del valle. Está toda hecha en madera de nogal español, con sobredorados, con lámparas de bronce y contiene 25.000 libros. Es una maravilla. Es lo que era antiguamente, bueno, todavía existe el Centro de Estudios Sociales del Valle de los Caídos. Entonces, bueno, a estas personas les enseñamos la sala capitular primero, la biblioteca, la galería, llegamos a la capilla y algunos ya en ese momento están ya un poco desubicados y dicen: ¿esto es la capilla? Sí. ¿Aquí es donde está Franco? No, vamos a ver, hay una basílica. ¡Ah, que hay una basílica! Sí, pues les tienes que explicar desde abajo, ¿no? Sé que no es el caso, por eso lo puedo ir más rápido, digamos, sobre esto, pero sí quiero recordar varios detalles, porque cuando a la gente que no sabe nada del valle, y sobre todo a extranjeros, les explicas qué es el valle, se quedan absolutamente sorprendidos. Yo creo que es muy interesante ver la reacción, sobre todo de los extranjeros, porque ya sabemos que muchas veces necesitamos que venga alguien de fuera para decirnos lo bueno que tenemos, ¿verdad? Muchas veces no nos lo creemos. Yo a la gente cuando viene les explico, pues además, bueno, ustedes ya saben que en todo el Valle de los Caídos no hay un solo cartel explicativo de qué es el Valle de los Caídos, ni uno, nada. Como mucho, cuando entras en la basílica, explican los tapices. Bueno, como es hora de Carlos I, Franco todavía no estaba, explican los tapices, explican un par de cositas más y ya, pero no hay un solo cartel explicativo, no te dan un folleto, con lo cual la gente llega y no sabe nada. Como además no se puede subir a la cruz desde hace más de 10 años, pues te pierdes
probablemente lo que sea lo mejor del valle, uno de los mejores puntos del valle, que es la base de la cruz, ¿no? Claro, estamos ante la cruz más grande del mundo, son 150 metros de altura. Mucha gente que durante estos últimos dos años ha estado viniendo atraída por todo lo que había, por lo que veía en los medios de comunicación, mucha gente inmediatamente te preguntaba, aplicando la comparación, si es más alta que el Cristo del Corcovado de Río de Janeiro. La Cruz del Valle es 5 veces el Cristo del Corcovado. El Cristo del Corcovado mide 30 metros de altura, la Cruz del Valle mide 150. Mide 60 metros más que la Estatua de la Libertad de Nueva York. Y para los que somos de Madrid, que me imagino que todos vivimos aquí, la Cruz del Valle mide casi lo mismo que Torre Picasso. La cruz ya saben que está hueca por dentro, tiene un pequeño ascensor y unas escaleras de cada... Amén. Supuestamente sí, supuestamente sí, ¿no? Como les digo, cuando uno llega a ver los caídos, muchos turistas nos dicen, incluso nos echan la bronca, porque claro, la gente no sabe que ahí está patrimonio nacional y por otro lado los monjes y claro, y nosotros los estamos en la alcaldía, menos aún, porque ya no sé ni lo que somos. Pero, oiga, deberían ustedes dar un folleto a la entrada y tal. Y digo, pues tiene usted razón, dígaselo a patrimonio. No, se lo digo a usted. Digo, no, mire, yo es que no voy a hacer... Yo le explico con mucho gusto, pero... Entonces, claro, se lo dice al taquillero, pero el taquillero, pues, ¿qué le va a decir? Pero, entonces, a mí me llama la atención, como les digo, en todos estos tres años y medio que yo he visto de proceso, de cómo el Valle de los Caídos ha pasado prácticamente de un olvido absoluto a cuando ha sido necesario azuzar el Valle de los Caídos de Franco como cortina de humo, que sabemos que era, hasta ahora ha sido la mejor cortina de humo. Ahora se han quedado, la izquierda se ha quedado sin el comodín de Franco, al menos en el Valle de los Caídos. Los que hemos ido viendo esta evolución, a mí me llamaba mucho la atención que en los momentos en los que el Valle de los Caídos no estaba en boca de nadie, por ejemplo, no existía. La Comunidad de Madrid estaba presidida por el Partido Popular, sin estándolo. Recuerdo que hace unos tres años, es decir, antes de todo lo de todo el cambio de Franco, sacó un vídeo promocional de la Comunidad de Madrid que duraba unos tres o cuatro minutos, ¿no? Aquellos de ustedes que saben o que conocen un poquito de tema comunicativo, un vídeo de tres o cuatro minutos hoy en día es un vídeo largo. Pues había un vídeo de promoción de Madrid, de toda la Comunidad de Madrid, y eran imágenes rápidas, ¿no? Con imágenes flash. Caía todo. El Museo del Prado, Callao, Aranjuez, Cercedilla, La Cerrada, La Escoria, salía todo, salvo de los Caídos. No había una imagen de los Caídos. Como les digo, en un vídeo de la Consejería de Turismo de la Comunidad de Madrid hace tres años, presidida por el Partido Popular, ni un solo cartel, ni una sola imagen, nada. En la página web de Patrimonio Nacional, tú te metías y ponía Palacios Reales, tacatá, monasterios, tacatá, castillos y fortalezas, tacatá, otros, y te metías ahí y ahí está el valle, en otros, la pestaña otros. Había otro monumento, no recuerdo cuál era, y el valle. Y el valle lo explicaba de un modo absolutamente escueto y sin dar ningún dato llamativo. Entonces, yo creo, Javier, que evidentemente no hay el más mínimo interés en que se declare patrimonio de la humanidad, ni siquiera bien de interés cultural. Hubo una temporada en la que la estatua de la Piedad de Juan de Ávalos, la que está en la fachada principal, sí apareció en la lista roja del patrimonio de la Asociación Historia Nostra, que es la principal asociación en defensa del patrimonio de España, que no es para nada una asociación política, es una asociación en defensa del patrimonio español y ya está. Y sí que apareció
la Piedad de Juan de Ávalos de la fachada principal, pero bueno, me la arreglaron y ya salió la lista roja y ya está. Entonces, ahora mismo el valle pues no tiene, no tiene ninguna protección oficial y tampoco tiene, por supuesto, no hay ninguna inversión. Ustedes ya saben que la base de la Cruz hace aproximadamente 10 años se cerró al público porque había peligro, había pequeños desprendimientos, no tan pequeños, de las piedras, de las esculturas de Juan de Ávalos, los cuatro evangelistas, porque se esculpieron en piedra de calatorao, que pensaban que iba a ser una piedra muy resistente, y es precisamente todo lo contrario, es una piedra que no es resistente. O no todo lo que pensaban que iba a ser resistente. Entonces, bueno, pues hay caídas de pedruscos, esto es real, o sea, yo sí he subido a la base de la Cruz y ves efectivamente cascotes que si te pegas una cabeza te quedas ahí. Pero, por supuesto, no ha habido ninguna intención de arreglar eso. Entonces, han aprovechado un hecho real y yo me he dicho, pues se está cayendo porque ustedes no han hecho nada. Si no, no se caería, ¿no? Bueno, está cerrado y lleva así 10 años. Y como sabemos todos los que hemos estado arriba en la base de la Cruz, pues las vistas son espectaculares. La visión desde ahí de los... O sea, ahí realmente te das cuenta de la grandiosidad, en este caso, de la Cruz. Porque es lo que les decía antes, cuando tú a un turista que no ha venido nunca al Valle de los Caídos le explicas lo de los 150 metros, lo de que nosotros llegamos a la altura del tobillo, al evangelista, ta, 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 todo el mundo dice lo mismo, joder, pues no parece tan grande. Es decir, le están consiguiendo lo que quieren. Y es que, bueno, pues es una cruz, pero bueno, tampoco es, ¿no? Cuando lo pones en comparación, es cinco veces, el Cristo del Corcovado, es 60 metros más que la Estatua de la Libertad. Entonces ya la gente es cuando se empieza a dar cuenta. Y por supuesto, cuando tienes la ocasión de estar debajo y miras para arriba y ves ese evangelista colosal, o ese águila de San Juan, o ves la cruz, pues ya... Claro, es que yo creo que hasta la persona más ideológica de izquierdas ve eso y dice, bueno, esto es espectacular. Otra cosa es que yo esté de acuerdo, o no, o el régimen de Franco, o sea, no, cada uno, pero arquitectónicamente es innegable que esto es una obra de arte y un monumento de primer orden a nivel mundial, en el siglo XX, ¿no? Lamentablemente, pues no parece que lo vayan a arreglar. Según me han dicho, no lo tengo confirmado, pero hace 10 años, cuando empezó a haber todo este... Entonces, esta bronca, hubo un grupo de empresarios que, bueno, pues que ofrecieron en su momento arreglar la base de la Cruz, la escultura de Juan de Ávalos, porque en un primer momento se dijo, era arreglen esto, no, es que no hay dinero. Entonces llegó un grupo de empresarios, pues muy bien, lo ponemos nosotros. Ah, no, pues tampoco. Lo cual, evidentemente, no es un tema económico, es un tema ideológico, totalmente. ¿Qué ha pasado? Además, lamentablemente es un tema que ha ocurrido, evidentemente, ahora con el gobierno de Sánchez, pero que también ocurrió antes con el gobierno de Rajoy, porque Patrimonio Nacional dependía de Vicepresidencia, Vicepresidencia era Soraya, que parece que tampoco le tenía mucha estima al Valle de los Caídos. Alex, está bien. Bueno, Pedro sabe más que yo de esto, o sea que... No, que voy a saber yo más que tú. Al menos estamos empatados. Bueno. Oye, ¿hay alguna manera de desagregar el Valle de Patrimonio Nacional? Uf, ¿se podría mantener? Pero las competencias autonómicas tienen competencia absoluta en patrimonio. A ver, voy a poner... Lo puede pasar a la Comunidad de Madrid perfectamente. A ver, vamos por partes. Para los que no conozcan el tema, en el año 58 el Estado español, bueno, esto Pedro, tú corrígeme, que tú esto lo sabrás mejor que yo, pero en el año 58 el Estado español llega a un acuerdo con la abadía benedictina de Santo Domingo de Santo Domingo de Santos. Y de hecho entonces hay una comunidad, o una parte de la comunidad de Silos, que viene al Valle de los Caídos y funda, o sea, en la abadía del Valle de los Caídos. Entre ellos está pues el padre Anselmo, que es el abad emérito, y quedarán tres o cuatro más de aquella época, Fray Filiberto, que tiene 93 incombustibles años, y ahí sí hay, ahí eso, tres o cuatro monjes de la primerísima hornada. Bueno, pues, el Estado español llega a un acuerdo con Silos y bueno, ya está, entonces ahí hay un acuerdo. Aparte está el tema de la basílica, que es de derecho pontificio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre?
el general Franco, bueno, él figura como, de algún modo, patrono de la Fundación Santa Cruz de Valle de los Caídos, porque mucha gente te dice, porque esto es del gobierno, ¿no? O incluso ves políticos en el Congreso de los Diputados diciendo, esto que es público, que es del Estado, no es del Estado. El Valle de los Caídos pertenece a la Fundación Santa Cruz del Valle de los Caídos, donde el jefe del Estado era el patrono principal, después lo delega en Juan Carlos I, y en el año 81, una vez de Juan Carlos I, viendo lo que parecía que venía, pues lo delega temporalmente en Patrimonio Nacional. Desde el año 81-82, Patrimonio Nacional temporalmente administra el Valle de los Caídos. Por eso les decía antes que en la página web el Valle de los Caídos aparecen otros. No saben dónde ubicarlo. Hay en otros. Ahora creo que ni eso, creo que lo han quitado, no sé qué han hecho. Entonces, yo estoy convencido de una cosa, porque también tu pregunta iba por ahí, Pedro. El Valle de los Caídos es absolutamente rentable a nivel económico. O sea, es decir, es